¡Yepa, familia Pajarí! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ya estamos de fin de semana, haciendo retoquecicos. Un mes muy bonito para la canaricultura de canto y supongo que todas las que se dedican a la competición, porque estamos en la fase pre-competición, pre-concursos, y todo lo que se empieza a hacer, en fin, vamos los criadores cogiendo un poquito de, ¿cómo decirlo?, ilusión y muchas ganas. Ya se acerca el momento de verlo a los amigos, que algunos no los vemos una vez al año simplemente, un par de veces al año. Empieza ese circuito de concursos y visitar amigos y, bueno, en fin, buenas charlas pajariles, escuchar pájaros buenos, por supuesto, que es de lo que se trata, y las buenas, los buenos almuerzos y, la, y el buen compañerismo y, en fin, disfrutar de lo que es la canaricultura al 100% y con algunos ejemplares buenos. Pues, en fin, yo aquí he empezado a hacer algunos cambios. Hoy toca, como todas las semanas, ya que no hay mucho que contar tampoco, pues os voy a enseñar un poco la rutina. Habéis visto que hay polvillo, normal, entre semana y semana los pájaros pues crean su propio polvillo al picotear la semilla, la cascaruja o la propia polvillo que pueda llevar la mixtura cuando la compramos, ¿no? Entonces, pues una vez a la semana, súper recomendable, y más ahora acercándonos a las fechas de los concursos, más todavía, como os dije, el tema del polvo. Así que habéis visto que hay polvo, pues vamos a proceder a limpiar el polvo de los comederos, ¿vale? Una vez por semana será lo ideal, y volverlos a rellenar con mixtura fresca y buena. Como os dije, yo lo relleno una vez a la semana, por lo que esto se toma una vez a la semana la rutina. Sábado, domingo, que normalmente tenemos más tiempo, pues nada, nos ponemos en ello y a gravillar, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno, pues nada. Vamos a proceder a la limpieza de la semilla, ¿vale? Así como se verá, lleva su polvo normal, de estar toda la semana ahí, dándole que te pego. El propio polvo del clima, si hay calima, porque ven cuando tenemos calima en verano, y el propio polvo de la semilla y el que generan los pájaros. Vamos a usar un tamizador, ¿vale? Gravillero, tamizador, fijaos ya el polvo que sale. Ahora vais a verlo mejor cuando lo echa al suelo, ¿vale? Ahora lo apuntaré al suelo. Pero hay muchísimo polvo, muchísimo. A ver, voy a grabarlo para que lo veáis. Eso no estaba antes, mirad. Mirad. Este gravillero que llevo yo, que es un tamizador, en verdad es un tamizador, pues lo bueno, lo que pasa es que hay que soplarle, ¿vale? Porque agua de cascarujas sí que es verdad que se queda por encima, pero yo lo estoy usando para, sobre todo, quitarle el polvo, que es lo que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Bueno, una vez lo tenemos gravillado, se podría poner un comedero nuevo, que sería lo ideal, o simplemente limpiar de polvo el que tenemos con una bayeta o desinfectante, ¿vale? Desinfectante en la bayeta, ¿vale? Y simplemente hacemos una limpieza medio mojado, medio en seco, ¿vale? Ya el nivel que queráis vosotros, de que luzca más o menos las tapaderas, en fin, por fuera, ya cada uno ya que elija el tiempo que tenga y como quiera tenerlo. La tapadera se ha quedado bastante bien. Vamos con el interior. Sobre todo lo importante es el interior. El exterior es la fachada, ¿vale? De la cual muchos se preocupan, sobre todo los que tienen algunos, no todos, que tienen canales de YouTube, se preocupan muchísimo por la fachada. Y es verdad que la fachada pues vende. La fachada vende en los vídeos, en YouTube, es normal. Todo lo que está enfocado en una cámara
pues hay que cuidar la presentación, ¿vale? Este comedero en sí, cuando pinté las jaulas, pues quedó salpicado de gris, no sé si lo veréis, ¿vale? Pues bueno, cuando, como es por fuera, no le influye en nada en la comida, entonces cuando llegue la pertinente, pues iré cambiándolos poco a poco, y a lo mejor por estos, pues si no están rotos, pues los dejaremos para reserva, ¿de acuerdo? No hay que tirar las cosas por tirarlas, y todo lo que se pueda reusar. Pues nada, ya está aquí. Huele bien, huele desinfectado, ¿eh? Está seco, ¿vale? Sí, hay que darle un poquito más aquí en la esquinita esta. Vale, que no veo. Lo suyo sería, como digo, pues de vez en cuando meterlo en el cubito de energía, como hacemos con los bebederos, ¿vale? Igualito. Ahora ya sí que está bien. Volvemos a recargar con la semilla que nos han comido la semana pasada, o sea, de esta semana. Y relleno. ¿Vale? Colocamos esta madera. ¿Vale? Pues ya está, aquí lo tenéis. Totalmente limpio. ¿Vale? Y ya está. Nos ha llevado un ratito, pero está libre de polvo y nos va a aguantar perfectamente una semana. ¿Vale? Esto dependerá un poco también del número de galeros que tenemos. Fijaos cómo está. De una semana, ¿eh? Esto de una semana. Fijaos bien. A ver si se aprecia el polvo que genera, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer. Cogemos el tamizador, ¿vale? A boca. Mira, quiero que miréis a ver si se aprecia el polvo que está por encima. Mirad. Todo eso es polvo. Perdón con el dedo. Pues que debemos de eliminar, ¿vale? Bueno, vamos a verlo aquí otra vez. Mirad aquí el suelo. Quiero que veáis que el suelo que aquí está sucio, aquí está limpio, para que veáis cómo baja el polvo, ¿eh? Se aprecia, ¿verdad? Como si fuera sal o azúcar, ¿verdad? Al mismo tiempo también baja alguna cascarilla, ¿eh? La cascarilla del negrillo y alguna de alpiste que se quiebra y tal, pues pasa por el tamizador, ¿vale? Y ahí la semilla se va quedando cada vez mucho más limpia. Cuanto más le demos, mejor. O sea, es que no para, ¿vale? No para de salir, no para. La cascaruja grande se nos va a quedar por arriba, pues le sopla. ¿Veis? Ahí lo veis, ¿eh? Si tuviera más pájaros, desde luego que tendría la pistadora, ¿vale? Una máquina de limpiar el aspiste. Pero, para los que tengo, me sobra con la tamizadora, ¿de acuerdo? Lo hago manual, me entretengo, estoy con ellos. Ahora, porque estoy pegado para hacer el vídeo, me he pegado a los jaulones, pues no van a cantar. Pero si me echo para atrás, lo escucharéis cantando seguro. Vamos, voy a echarlo para atrás para que lo veáis. A ver si canta. A ver si canta. Tenemos la tapadera. Vamos a proceder a limpiar el comedero. También voy comentando también alguna cosita, cambio. No sé si notaréis desde ahí, he quitado pájaros, no machos, he quitado hembras, ¿vale? Ya hembras que ya están, jaulones que ya se saben que son hembras 100%, sin ninguna duda, y hay varias hermanas dentro del mismo jaulón, pues, para descongestionar un poquito, ¿eh? Para que haya menos. Simplemente para que haya menos pájaros en el jaulón, ¿eh? Esta vez no es que haya alguna hembra que sea machona de estas que ataca a los hermanos, nada, simplemente para ir reduciendo el número. Y bueno, también el pájaro, pues luego los machos, cuando los quitemos de su jaula, los metamos en la jaula de canto, pues que no sea de estar con 4, 5, 6, 7 miembros
de la familia a pasar a estar solo en la jaula de canto, que sí es verdad que, le haremos el proceso lo menos doloroso posible, poniéndolo junto con los hermanos los primeros días en las jaulas de canto, para que vean a los hermanos, aunque no se puedan tocar y tal, pero se verán. Así evitamos que el pájaro se nos venga abajo en tristeza y que vuelva a retomar el canto lo antes posible, que no note mucha diferencia. Aparte también, lo veréis, como todos los años, pues, que no cambiarle en lo que es la luz y el ambiente al meterlo en la jaula de canto. Si es posible, tenemos que mantener las mismas condiciones de luz, ¿vale? Y de clima, de temperatura, cuando los cambiamos de la jaula de canto, los primeros días, ¿vale? Para que se habitúen y no tengan un cambio muy brusco, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es evitar, pues, 6 o 7 hembras, las que he visto yo pertinentes. Pues el macho, este hijo del rengeliano, pues lo he dejado con una hermana. Eran 3 hermanas y un macho, 3 hembras y un macho, y he dejado una hermana sola. En otro jaulón, pues he quitado 2 hembras y he dejado una hembra solo con los 2 hermanos. En otra he quitado una hembra solo, y así, ¿vale? Hemos descongestionando. Hemos sacado unas 7 hembras, ¿vale? Que podría sacar más, ¿vale? Pero de momento, con esas me sobra. Bueno, pues ya está. Le tenemos aquí, en un periquete, hombre, está viejo, por supuesto, porque está usado. Pero bueno, que lo importante, como digo, no es la fachada, como algunos siempre van presumiendo de fachada. La fachada, pues cuando uno tiene todo nuevo, pues luce muy bonito, ¿vale? Cuando uno tiene ya jaulones y material, pues ya bastante usado, sin renovar, pues no luce tan bonito. Pero lo importante es lo de dentro, ¿vale? Lo de dentro y la esencia, eso es lo importante. Ese comedero sería mucho más bonito nuevo, pero ahora mismo la semilla que está dentro, que es de calidad, ya dije que la usaba, una mezcla muy buena para ello, estoy muy contento. ¿Te puede ser mejor? Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe está muy bien. La Kinko Pro, creo que se llama. Y ahí se ve la perilla, se ve el negrillo, la piste está muy bien, está muy balanceada. Y sí, es verdad que todo lo nuevo luce, los jaulones, los comederos, todo lo nuevo luce muy bien. Pero lo importante, como digo, es lo de dentro. No solo en el material, ¿vale? O sea, que esté limpio, como le pasa a los comederos, le pasa a un jaulón, que esté limpio por dentro. Aunque el jaulón, pues, presente signos de tener muchos años, ¿vale? De ser un poco estirado, o alguna pintura se haya saltado, o se haya roto algún trozo de plástico de los bajos, tal, como tengo yo aquí ahora mismo. Poco a poco lo iremos renovando. La esencia es lo importante, ¿vale? Y no tanto la fachada. Sin embargo, es verdad que muchos youtubers, pues, se mueven por, bueno, como hay diferentes canales, pues, uno lo vemos producir por unos motivos, otros por otros. Uno porque nos gusta ver las jaulas que tiene, otro porque nos gusta ver los pájaros, otro por la personalidad de cómo pide las cosas, en fin, cada uno, cada canal, como hay muchos, pues cada uno pues va eligiendo y con sus razones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí los comederos de ese. El alpiste no lo voy a tocar porque el alpiste no genera tanto polvo, no me hace falta, lo he mirado y no lleva polvo, no lleva tanto polvo, lleva un poco de cascaruja. Así que esta semana el alpiste no se toca. Lo han tocado muy poco, porque le volví a meter el pienso. Y entonces se comen. Lo primero que se comen es las semillas que les gustan de la mixtura. Después van al alpiste y al C15 más o menos al mismo tiempo. Yo diría que incluso como es la novedad ahora que llevan 2 semanas comiendo C15, como que le atacan al C15 incluso un poquito más que al alpiste. Fijaos lo que os digo. ¿Vale? Es normal, porque si pensáis, se comen semillas de aquí y la piste sigue siendo más semilla. Entonces vuelven aquí, que la verdad que digo que huele muy bien y que conserva muy bien el olor. Conserva muy bien el olor. Es lo que tiene la comida, los piensos y tal, con su cierre hermético y todo lo que le echan procesado para pues los estabilizantes y estas cosas. Pues bueno, dentro de lo malo, pues tiene su, algo bueno. Es apetecible. No deja de ser, si lo usamos de suplemento, pues un suplemento más, ¿de acuerdo? Y bueno, el bizcocho ya lo hemos recargado,
¿vale? Está un poquito sucia ahí, pero lo hemos recargado porque estaba totalmente vacío, ¿no? El bizcocho vacío, de una semana, ¿eh? Uno lo vacían antes y otro lo vacían después, las cosas como son. Hay bizcocheras que en 3 días está el bizcocho vacío, pero lo que dijimos, no se rellena porque no es plan de tener los pájaros, ni por eso también lo de quitar algunas hembras, pero los machos no los podemos tener gordos, ¿vale? Las hembras nuevas sí se pueden tener ya gordas, pero claro, si los tienes junto con los machos es el problema, que hacemos ahí la alimentación. Pues si vas separando ya también algunas hembras, pues las hembras ya les vas dando toda la comida que te apetezca, porque las hembras nuevas pueden ir ya cogiendo grasa poco a poco sin tener ningún miramiento de concurso ni nada. Al contrario, cuanto más le demos, mejor. Aquí esta gente, los machitos noveles, conforme van ya terminando las plumas, han terminado ya las plumas, ya hay muy poquitas plumas, me quedan muy poquitas plumas, porque yo lo hice muy escalonado y algunos todavía están tirando. Pues bueno, cuando ya dejen todo totalmente de tirar, pues le restringiremos un poquito más las semillas grasosas, ¿vale? Y el bizcocho, pues incluso un poquito más. Pero vamos a incidir ya con la época casi de enjaule, ¿vale? Fruta y verdura también. Le vamos poniendo ya cada vez un poquito menos, simplemente porque queremos que estos pájaros coma ahora más semilla, ¿vale? Y un poquito más cada vez, más semilla, cada vez más semilla, pero al piste, ¿vale? Para que el pájaro esté en plenas condiciones, lo más atleta posible, y no delgado, pero con un prototipo atlético, ¿vale? Entonces, pues de vez en cuando, en vez de todos los días naranja y manzana, por poner un ejemplo. Hoy le he puesto manzana, ayer le puse la naranja, mañana a lo mejor le pongo pepino, si tengo, y ya a lo mejor el lunes no le pongo nada, lunes y martes tiran de semillas, y llega el miércoles y entonces le pongo un trocito de la vez de manzana, ¿vale? Voy jugando ahí un poquito y cada vez muy alternado con diferencia. Ahora es más aconsejable que coman la semilla, ¿vale? La semilla que va bien limpia y que al final es lo que le va a ir manteniendo en la época del concurso. Porque cuando nos tenemos las jaulas de canto, ya lo veréis, pues bueno, es que lleva pienso y es que tiene mixtura, va con mixtura, y en las jaulas de canto no le solemos meter nada de fruta ni de verdura. Cuando vienen de los concursos, sí. Nos dejamos aquí un día o dos y aquí le damos de todo, le damos naranja, yo bueno, le doy de todo. Se pegan un festival, un par de días, recuperan bien, se bañan, bañito de sol, también se bañan y recuperan para el siguiente concurso estar a tope, ¿vale? Entonces, ahora, simplemente eso, ¿vale? Poco a poco, ya están tirando menos plumas, la demanda que necesita el cuerpo es menos, entonces tenemos que tener ahí un equilibrio para que no se nos pongan gordos los machos. Si no te quieres calentar la vida, complicar la vida, vete cogiendo hembras, las sacas, jaulón de hembras aparte nuevas, y a darle de comer como si fueran marranos, ¿vale? Y así no hay problema. Y a esta gente, como digo, hay que tenerlos ya en plan atleta, en plan lo que son. Van a competir, ¿vale? Entonces hay que fijarse mucho en lo que vamos haciendo, ¿eh? Y nada, ya os dejo. Voy a seguir limpiando todos los comederos que están aquí, tranquilamente, con la radio puesta, escuchando los repasos y nada más. Limpiaremos también los bajos y dejaremos las jaulas lo más limpio posible para el resto de semana, ¿vale? Y esto es la rutina más o menos pues, semanal, que lo solemos hacer los sábados y los domingos. También los pondremos en baño de sol, ¿vale? Entre hoy y mañana, todos los colores que hay aquí, les daremos un bañito de sol. A ver si os grabo un vídeo también y lo meto en este mismo vídeo, a ver si me da tiempo, lo meto y lo tenéis. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente que sigáis disfrutando, que ya queda muy poquito para los concursos, pero de aquí a los concursos esta época es maravillosa. Desde luego, como dice un buen amigo, cuanto más tiempo le dediquemos, más nos van a ellos a sorprender y más nos van a agradecer ese tiempo invertido. Y este es un gran momento, ¿vale? De canto, yo, si os sentáis, escucháis los repasos, no escucháis nada que sobresalga para mal, no toquéis nada de los machos, no toquéis jaulones, dejadlo como está, ¿eh? Por la mañana, sobre todo, podéis escuchar lo que es la armonía del aviario, lo que es, como digo yo, la orquesta Mondragón, todos cantando al mismo tiempo, ¿vale? Eso pasa por la mañana, porque el ímpetu que tiene que ir instinto, el instinto que tienen las aves, como los gallos,
pues a primera hora de la mañana cantan y cantan con toda la fuerza, ¿vale? Del día la cantan ahí por la mañana. Entonces, ahí, si tú te sientas, es verdad que no se escucha un jalón solo, se escuchan todos al mismo tiempo. Como digo, la orquesta Mondragón. Pero ahí tú intuyes la armonía que hay en tu aviario. Y si hay alguno que pega pepinazo, también lo puedes detectar, porque están cantando todos. Sin embargo, luego ese repaso que va, que es como así decirlo, muy físico al principio, sacando toda la voz que tienen, sin pararse a florear ni nada, simplemente físico, sin pensarlo, como digo yo, un repaso automático, automatizado, eso va, conforme van pasando las horas del día, va bajando ese ímpetu y entonces va aflorando en la personalidad de cada canario y de cada jaulón, y entonces ahí ya van, unos se paran, otros cantan, cantan de arriba, cantan de abajo, cantan de aquí, cantan de allí, y entonces cuando llega ya la tarde noche, las 6:30, 7 de la tarde, está el repaso plástico, ¿vale? Que es cuando ya ellos van cogiendo las notas, en esta época van cogiendo algunas notas, y se enzarzan en esas notas para intentar sacarlas nítidas, ¿vale? Con la voz brillante, lo que se hace cristalizar la nota. Entonces de repente estás escuchando un floreo, de repente oye un floreo bien definido y vuelve otra vez a ensuciarse todo y tal. Y al ratito vuelve otra vez a repetir ese floreo con una voz nítida, ya cristalizada, pero vuelve otra vez la canción que está todavía en proceso, ¿vale? Y así es como ellos van pasando los días y introduciendo notitas en la canción, ¿vale? Y creando su canción poco a poco, no va del día de la noche a la mañana, va poco a poco, van jugando con las notas. Por eso, una vez estás escuchando y escuchas ahí unas aguas lentas muy bien definidas, de repente estás escuchando y de repente a las 10:30 la estás escuchando y empieza ahí. Algo ha pasado. Unas gotas de agua muy bien definidas, o un floreo lento muy bonito. Están floreando, están jugando con los floreos, y así ellos, eso sobre todo pasa por la tarde. ¿Vale? Claro, para ver esto tienes que estar todo el día aquí y los que bueno, dedicamos más tiempo, pues nos quedamos con esas cosas, ¿vale? Y después de muchos años, pues bueno, te vas quedando con estas cosas. Los fines de semana, el que tenga más tiempo, pues desde luego un sábado o un domingo, pues te da la experiencia que te puede, no te falta estar toda la semana así. Aunque cojáis un día a la semana, desde por la mañana, 7:30, 8 de la mañana, que sale el sol y veis todo el proceso del repaso, pues lo podréis ver como lo he comprobado yo durante estos últimos años, ¿vale? Entonces, desde luego que el repaso para ver por dónde va cada jaulón bueno es por la tarde noche, 7 de la tarde más o menos. Estoy aquí escondido y ya se oye por ahí algún floreo, ¿lo oí? ¿Lo oí? Entonces, pues eso, ¿eh? Pues tiene la voz sucia, pero está intentando florear, tiene un ritmo de emisión lento, ¿vale? La voz no la tiene hecha, por supuesto, pero la voz no es grave, no va a ser una voz grave baja mediocre, la voz va a ser medio alta, ¿vale? Porque te lo está diciendo, ¿de acuerdo? Voy a barrer un poquito aquí. Y la verdad que es increíble el polvo que echa la mixtura y el aspiste, ¿eh? Mucho polvo, así que no olvidaros de hacer esto, ¿vale? Limpieza del polvo, todos los que uséis mixtura. El aspiste es más limpio, ¿de acuerdo? El aspiste es más limpio. Unas semillas como la pirilla, el negrillo, tienen la piel más frágil, más delicada, más fina. Y claro, se llega a romper, se llega a hacer polvillo con arenilla, con ellas mismas, con la piel, ¿vale? Y nada más, voy a seguir, que queda que fallar aquí, ¿vale? Nada más, que sigáis disfrutando y a tope con vuestros pajaritos y ojalá que haya mucha suerte y podamos disfrutar de pájaros buenos este año, que nos hagan sentir que estamos, como decía, en el cielo con ellos. Muy bien, pues nada, a disfrutar y buen fin de semana. Adiós, familia pajaril.